Qué tal, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Vázquez Hurtado. Soy el preparador físico de los Pumas CU 2020. ¿Vale? Este, el día de hoy vamos a platicar como parte de las clínicas de fútbol americano por parte de la Dirección General del Deporte Universitario. Vamos a platicar acerca de los principios básicos del acondicionamiento físico y la práctica del fútbol americano. Este, Cabe señalar que el propósito de esta charla no es dar definición exhaustiva a los conceptos de entrenamiento, y etcétera, etcétera. Esto es no por considerarlos superfluos e invalidar su, su importancia, simplemente porque mi presentación se enfoca para dar a conocer los ejemplos básicos y lo, de la organización, la planificación y la ejecución en el fútbol. Voy a correr unas diapositivas ¿vale? de, que, pre, que preparé para, para ustedes, para que la charla sea pues, un poco más dinámica. Como ya había comentado, el, el título del, de esta charla son los principios básicos y prácticos del acondicionamiento físico en el fútbol americano en niños de 5 a 15 años. Vamos a iniciar a, con una definición de lo que es el entrenamiento. Es importante eh, señalar que este autor para mí, en cuestiones prácticas del fútbol americano, para mí se me hace lo más apegado. No necesariamente es el mejor, pero a fin de cuentas, pues es el, el autor que a mí más me gusta en ese sentido. Es Vicente Mora. ¿Vale? Y nos define el entrenamiento deportivo como un proceso planificado y complejo que organiza las cargas de trabajo progresivamente crecientes, destinadas a estimular los procesos fisi fisiológicos de supercompensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de promover y consolidar el rendimiento deportivo. El proceso de plan planificación se hace complejo, ¿por qué se hace complejo o se dice que es complejo? Se dice que el entrenamiento es complejo debido a los procesos de planificación de principio a fin deben estar basados en los objetivos en cada fase de entrenamiento y las capacidades físicas en nuestros niños y las que queremos desarrollar. Por capacidades físicas entenderemos a la fuerza, a la resistencia, a la velocidad y a la flexibilidad. El proceso de entrenamiento se vuelve complejo, pues los efectos del entrenamiento no son inmediatos ni son duraderos. Es por esto que el entrenamiento requiere de una buena planeación y dosificación, adecuada con las cargas de trabajo para conseguir los, objet los objetivos deseados, el desarrollo de las capacidades físicas. La organización de las cargas de entrenamiento. ¿Qué entenderemos por cargas? Las cargas son aquellos estímulos que desequilibran el, el, el organismo, lo cual provoca efectos de adaptación. Estas cargas estarán definidas por el tipo de ejercicio, el volumen, la intensidad, la densidad y la especificidad. La planeación del entrenamiento permite emplear cargas cada vez más altas cuando el organismo se recupera después de un descanso se adapta y aumenta el nivel morfofuncional, ayudando a que la siguiente carga pueda ser mayor. Hablar de la supercompensación. Son procesos fisiológicos que se dan en el organismo y tienen como respuesta de la aplicación de la carga y tras un tiempo de recuperación adecuado, provocan un aumento del nivel inicial. El cuerpo tras un periodo de descanso aumenta su nivel de acondicionamiento de acuerdo al estímulo. El desarrollo de las capacidades y las cualidades. La supercompensación tiene como objetivo aumentar el nivel de las capacidades. Las capacidades las definiremos como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la, la flexibilidad, potencia y la agilidad. Y las cualidades físicas serán la coordinación y el equilibrio. Nuestro objetivo específico debe de ser el rendimiento deportivo lo cual nos llevará a planificar y aplicar un programa que nos ayude a mejorar las capacidades y las cualidades físicas en nuestros futuros atletas. El entrenamiento en niños. En esta charla vamos a hablar del entrenamiento en niños. El entrenamiento en niños deberá de ser realizado sobre la base de principios y reglas metodológicas, etc. Todos estos los englobaremos en dos grandes bloques, los principios biológicos, que son aquellos que se refieren a los procesos de adaptación orgánica del niño deportista, los principios pedagógicos, que son aquellos que requieren, que refieren a los procesos cognitivos de enseñanza y aprendizaje, en los cuales se encuentran de manera intrínseca la metodología empleada durante el proceso de entrenamiento. Es decir, aquí tenemos que comprender que por la edad de los niños los procesos cognitivos aún no están desarrollados al 100%, es decir, aprenden de una forma más lenta, comprenden las cosas de una forma más lenta. Por lo que debemos de ser conscientes de la complejidad que ello conlleva, ya que en esta etapa de la vida se trata de un proceso formativo y, ed y educativo. Es decir, estamos for formando futuros atletas y no solo en el fútbol americano, sino es el primer acercamiento de los niños a un deporte, ¿vale? Por lo cual vamos a tener que ser muy enfáticos ser muy enfáticos y poner mucha atención en lo que le estamos enseñando para que el día de mañana los, los niños puedan desarrollarse de, de una manera adecuada los principios generales a considerar en el entrenamiento deportivo los niños y los jóvenes se diferencian de los adultos con respecto a su capacidad de rendimiento deportivo el desarrollo del rendimiento la capacidad de de entrenamiento y la tolerancia al esfuerzo. Es decir, los niños no son jugadores de liga mayor y mucho menos son jugadores de NFL. Las categorías infantiles, que es donde estamos, es el rango de edades que estamos abordando, tienen como propósito acercar a los niños al deporte, no necesariamente la especificación, ¿vale? Tienen que aprender el deporte en general. Los entrenadores tienen... Tienen la obligación de explicar a los niños qué es el fútbol y cómo se realizan los fundamentos básicos de este. Sin embargo, la parte atlética es el ingrediente fundamental de la enseñanza del fútbol americano. Se trabaja trabajar la velocidad y la capacidad vascular en estas categorías. Son cosas que no, que no deben de ser importantes, deben de abordarse, pero no deben de ser el foco de los coaches ya que el corazón de los niños trabaja diferente al de los adultos. Vamos a definir qué es el fútbol americano. El fútbol americano es una disciplina deportiva de conjunto cuyas exigencias multidisciplinarias implican a los jugadores el conocimiento y desarrollo y aplicación de diversas habilidades y capacidades físicas específicas. Es necesario hacer una, una caracterización general de las habilidades y capacidades que debe tener un jugador de fútbol americano. Capacidades como la coordinación, el poder correr, el poder lanzar el balón, el poder bloquear, el poder taclear, el poder contrabloquear, cachar el balón y patear. Para estas, el jugador necesita de capacidades específicas, tales como la fuerza, la velocidad y la resistencia. Es por esto que el diseño y la planeación del entrenamiento de fútbol americano en los niños deberá de comprender todas las anteriores, prestando atención específica a los ejercicios de coordinación, técnica de carrera y fundamentos básicos del fútbol. Aquí les presento un, un ejemplo de una planeación general dentro del fútbol en los niños. El diseño de, de un programa de entrenamiento de fútbol americano niños en la parte atlética tendrá que comprender los siguientes aspectos: la postura, la coordinación, la sincronización del tren superior con el tren inferior mediante la repetición hasta hacerlos mecánicos. La flexibilidad se debe trabajar a diario, ejercicios básicos de fuerza de tren superior e inferior con ejercicios generales que involucren muchos grupos musculares. Una vez que estos han sido asimilados por los niños y mecánicamente aprobados, se dará paso a la enseñanza de técnicas de carrera para enseñar a los niños a correr con una técnica correcta. Cuando estos han comprendido y mecánicamente asimilado, se dará paso a los cambios de dirección, ponderando que en el deporte, como el fútbol americano, no existen líneas curvas siempre se trazan líneas rectas. Entonces, por eso los cambios, los cambios de dirección son muy importantes en esta edad. De igual forma, una vez que hayan sido asimilados por los niños y que sean ejecutados de manera correcta, se dará paso a los ejercicios de fundamentos de fútbol, como son posición, posición de tres puntos, posición de dos puntos, ¿vale? salidas con, con ambos pies, derecho, izquierdo. Alternados, salidas diagonales, salidas hacia atrás, el backpedal, ¿vale? ejercicios generales de, del fútbol. El entrenamiento general de fútbol americano, aquí pongo un ejemplo, un ejemplo de lo que es el, el programa infantil de Puma-CU. El entrenamiento de fútbol americano estará determinado por la periodicidad de las prácticas previas a la temporada. El programa. De acondicionamiento físico será muy importante al inicio de la pretemporada y durante la temporada, ¿vale? cuando estén los juegos. ¿vale? El ejemplo de Pumas Infantil: nuestro macro, nuestro macro ciclo será de seis meses, seis meses totales de pretemporada antes de la competencia. Nuestro mesociclo se estará dividido en tres etapas de dos meses cada una. Cada una sale y comprenderá coordinación, fuerza, agilidad y fundamentos de fútbol. Los pongo en este orden, ¿vale? Y es bien importante señalar que en todos estos tiene que haber trabajo de flexibilidad, ¿vale? Coordinación será nuestra primera etapa, fuerza y agilidad nuestra segunda etapa, ¿vale? Y el tercero y último serán los fundamentos de fútbol. Nuestro microciclo estará comprendido por 26 semanas aproximadamente de trabajo, de 5 a 6 días de trabajo diario, ¿vale? Esto solamente en la, en la pretemporada. Y la competencia, la competencia o la temporada durará aproximadamente 8 semanas, juegos regulares, playoffs, semifinal y final. Vale. Bien importante enfatizar esta parte, la coordinación en los niños. La coordinación en los niños es fundamental para cualquier deporte, inclusive para su vida cotidiana. Por eso, esta, esta definición me parece correcta para nuestro deporte. La coordinación motriz se refiere a la coordinación física y motora que permite a los individuos poder moverse. También se relaciona con la capacidad que tiene el cerebro para emitir impulsos nerviosos capaces de sincronizar y coordinar los movimientos de los músculos y de las extremidades del cuerpo, a fin de posibilidad, posibilitar la realización de diversas actividades tales como el deporte. Esto es de José Villalba, me parece muy correcto, me parece importante mencionarlo, ¿vale? Para ejemplificar lo que viene a continuación. Doy una serie de ejemplos de cómo podemos trabajar con nuestros niños. La coordinación. Vamos a iniciar con la coordinación ojo mano. ¿Vale? Vamos a iniciar con un ejemplo muy sencillo, una pelota de tenis en la pared. Aventamos la pelota, primero empezamos con mano derecha, ¿vale? La siguiente, cambiamos de mano, mano izquierda, mano izquierda hasta que mecánicamente el niño pueda lanzar la bola y cacharla, ¿vale? Tendremos una respuesta mecánica de que el niño está comprendiendo lo que está haciendo. Tiene una, una coordinación de aventar y cachar la bola. ¿vale? Posteriormente vamos al la, lado izquierdo. Al ¿vale? lado izquierdo. ¿vale? Y posteriormente cruzado. Cruzado, 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 cruzado. El objetivo de este ejercicio es muy sencillo. Es favorecer la coordinación entre las manos y los ojos. También se, se trabaja la reacción de los niños. El nivel de dificultad lo podríamos incrementar con una superficie irregular, es decir, una pared rugosa, donde el rebote sea una variable de acuerdo a la fuerza con la que se lance la pelota. Otra parte que podríamos ahí trabajar con los niños es que papá o mamá se pongan atrás y ellos lancen la pelota. Es decir, el niño no tiene la no tiene la facultad de la fuerza ni la dirección, sino una persona externa avienta la bola. ¿Vale? Ahí trabajamos la coordinación de las manos, la coordinación de los ojos y la coordinación de la reacción. La coordinación espacial y de equilibrio. Se trabaja con un ejercicio muy sencillo, muy sencillo, que es colocar al niño de pie y girar a 180 grados, un medio giro ¿vale? para empezar frontal y terminar con la espalda viendo hacia el frente. ¿Vale? El objetivo de este ejercicio es que lo hagan sin salirse de un eje. Tenemos que trazar un eje o una línea, una línea en el suelo donde los niños acomoden sus pies ¿vale? y no se salgan de ese eje. Es deseable que las primeras veces no obtengan el resultado óptimo. Sin embargo, con la práctica, esto, estos lo irán superando. Para aumentar la dificultad de este ejercicio de coordinación, el niño deberá saltar primero hacia el lado derecho, imaginando el plano, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y posteriormente girar en 180 grados sobre su eje. Esto nos va a dar una mayor una mayor dificultad, ya que estamos desequilibrando el cuerpo y estamos girando al mismo tiempo. ¿Qué otro ejercicio podemos trabajar con los niños? Es caminar sobre una línea recta. Caminar sobre una línea recta para que los niños entiendan el espacio ¿vale? y tengan equilibrio. ¿Cómo podemos hacer esto todavía más difícil? Hacerlo en una pierna, saltar en una pierna, etcétera, etcétera. La coordinación y la velocidad. La velocidad se suma a la coordinación mediante un ejercicio muy sencillo, como saltar la cuerda. ¿Cuántos de nosotros no hemos saltado la cuerda y sabemos... Que esto implica un, un, una, coordinación, una coordinación diferente, ¿vale? Que coordinamos las manos, los ojos, los pies, ¿vale? En general, todo el cuerpo. El objetivo de este ejercicio es coordinar el movimiento de las manos y pies al brincar la cuerda cuando ésta pasa por debajo del cuerpo. Si bien al principio de este movimiento no resulta sencillo, o la práctica será más muy divertido y nos entregará grandes ganancias de coordinación y de velocidad y reacción en los niños. El nivel de dificultad debe de estar relacionado con la velocidad del giro de las manos y la cuerda y posteriormente para saltarla y superarla. ¿Cómo podemos aumentar la dificultad? Hacerlo a un pie, hacerlo a pies cruzados, ¿vale? Hacer dobles giros con la cuerda, etcétera, etcétera. La coordinación de la marcha. El siguiente será la coordinación de la marcha. ¿vale? Involucraremos al niño colocándolo de pie y pedirle que haga una marcha sin avanzar, procurando que sus rodillas lleguen al plano de 90 grados, alternando los pies y las manos. Es un, un ejercicio muy sencillo, es el ejercicio de, de yogi, ¿vale? yogi estático, yogi caminado, ¿vale? pero sin moverse de su lugar. Y así sucesivamente hasta generar una marcha lenta con la coordinación entre las manos y las piernas, recordando que siempre mano contraria, pie contrario, mano contraria, pie contrario, mano contraria, pie contrario. El objetivo de este ejercicio es mantener la vertical del tren superior y los ángulos rectos entre las piernas y los brazos. Posteriormente vamos a ir al entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza en niños debe de ser abordado desde, la, desde una perspectiva de desarrollo de todas las cualidades físicas. El objetivo principal del entrenamiento debe ser ganar fuerza. El entrenamiento de esta, de esta cualidad de niños ha demostrado ser útil para mejorar el rendimiento deportivo, prevenir lesiones y rehabilitarse de las mismas, incluso mejorar la salud a largo plazo. El entrenamiento de fuerza en niños tiene efectos benéficos sobre la salud cardiovascular, la composición corporal y la densidad mineral ósea, el perfil lipídico, que nos referimos a la pérdida de grasa y la salud mental. Hay muchos riesgos, hay, hay riesgos en el entrenamiento de fuerzas en niños, por lo cual el entrenamiento y el entrenador deben de apegarse a los fundamentos básicos del entrenamiento de fuerza. El mayor riesgo para estas edades son las lesiones por sobrecarga en los tejidos blandos del músculo, los tendones y los ligamentos, los cuales son drásticamente reducidos por una correcta planificación y ejecución de los ejercicios de fuerza. La práctica de entrenamiento de fuerza en niños correctamente planificada y supervisada no solo no provoca lesiones, sino debe, debe de prevenir la aparición de las mismas. Entiendo que hay muchos mitos acerca de, del entrenamiento de, de fuerza en niños, y ojo, no estoy diciendo que el entrenamiento deba de ser con pesas o deba de ser con un peso externo al peso corporal del niño. Dentro de los mitos que nos encontramos está la interrupción del crecimiento. Un entrenamiento adecuadamente diseñado no genera mucha tensión en los cartílagos de crecimiento de los jóvenes, en este caso de los niños. De hecho, el estímulo de la contracción muscular concéntrica-excéntrica es fundamental para el correcto desarrollo de los huesos. Otro mito: no se recomienda en niños con sobrepeso. Aquí tenemos que hacer un paréntesis. Este tipo de entrenamiento despierta el interés en los niños sedentarios a los que no les gustan los periodos prolongados de ejercicio aeróbico, que es correr, 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 correr. Esto se convierte en un incentivo ideal para la práctica del deporte. Obviamente, en nuestro programa de fútbol americano en las categorías infantiles, previamente nuestro servicio médico, hace una evaluación de los niños y sus padecimientos con una, con una historia clínica que nos puede dar. Como resultado, saber en dónde podemos trabajar, hasta dónde podemos trabajar con el niño y saber si tiene algún problema de salud. Siguiente, otro mito, se pierde la, la flexibilidad, te vuelves lento, te vuelves robótico. Los ejercicios de fuerza usando todo el recorrido articular no producen pérdidas de flexibilidad. De hecho, el entrenamiento de fuerza en niños combinado con, un, con ejercicios de estiramiento, mejora esta cualidad considerablemente. ¿Cómo gana fuerza un niño? La pregunta es, ¿cómo gana fuerza un niño? En edades previas a la pubertad, hace que las ganancias de fuerza por hipertrofia de las fibras musculares del niño sean muy pequeñas, es decir, no vamos a ver un crecimiento exponencial de los músculos en los niños debido a la falta de un estímulo hormonal anabólico, como es el caso en adolescentes y en adultos. Es importante saber esto y entender que si los niños hacen trabajo de fuerza, obviamente no van a llegar a un desarrollo muscular que sea muy importante. Las ganancias de fuerza en los niños que realizan un trabajo específico de fuerza tienen que ser de, debidas a mecanismos nerviosos. Un mayor reclutamiento de las unidades motoras, es decir, de las fibras musculares, y una mejor sincronización de las mismas son responsables de las mejoras en la fuerza. La coordinación de las contracciones de los diferentes músculos que intervienen en cada movimiento son responsables del aumento de fuerza. Ejemplos de ejercicios de fuerza en niños de 5 a 15 años. El push-up o las lagartijas normales en sus variantes, push-up clásico con las manos a la altura de los hombros, push-ups abiertos con las manos más abiertas que los hombros y los push-ups cerrados a la altura del de pecho, no de los hombros, del pecho. Las sentadillas en sus principales variantes, sentadillas clásicas con hombros a la altura con rodillas a la altura de los hombros, la sentadilla sumo con las piernas abiertas, las puntas afuera las sentadillas cerradas y las sentadillas con brinco o jump squat. Posteriormente, el sit up ¿vale? o los abdominales en sus principales variantes, que es el crunch, el reverse crunch, los oblicuos, la, las elevaciones de piernas, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que tenemos que trabajar con los niños toda la cadena muscular de la parte del vientre ¿Vale? Tenemos que todos y cada uno de los músculos los tenemos que trabajar. ¿vale? Es por esto que aquí hay unos ejemplos, algunos ejemplos de lo que nosotros hacemos. Y por último, dejé el ejercicio de burpees, que es un ejercicio de cuerpo entero o llamado full body, que involucra a todos y cada uno de los grupos musculares. Posteriormente, nosotros trabajamos la agilidad en los niños. Y la agilidad tiene que ver en gran medida con la velocidad que tiene el cerebro para recibir información, procesar y generar una acción. Los niños ágiles son aquellos que su sistema nervioso tiene capacidad de visualizar una situación, procesar y hacer y hacerlo rápido y correctamente. Los niños que sobresalen en los juegos comunes son aquellos que tienen esta condición física desarrollada. La agilidad se puede desarrollar y entrenar en la medida que los niños reciban estímulos correctos para realizar los ejercicios. Algunos ejercicios de agilidad, la agilidad y la agudeza mental, ¿vale? Nosotros trabajamos esta parte, ¿vale? El ejemplo es el memorama, los laberintos, encuentra las diferencias. Nosotros, como lo trabajamos en el fútbol americano, es en base a nuestro playbook, ¿vale? a, nuestra, a nuestro libro de jugadas. Cómo los niños aprenden de memoria sus asignaciones y su trabajo. Cómo podrían acomodar ellos en, una, en un plano visual a y cada uno de los, de los integrantes del equipo, ya sea ofensa o ya sea defensa. ¿vale? Ahí es como nosotros trabajamos esa parte de memoria. ¿vale? Y los laberintos los podemos trabajar con los bloqueos, con las rutas, ¿vale? con los covers, etcétera, etcétera. Encontrar las diferencias. Encontrar las diferencias, el coach apunta en el pizarrón una jugada, una jugada que no necesariamente están bien colocados y pregunta a los chicos, muchachos, ¿está bien o está mal? Encontrarán las diferencias entre una y otra. Posteriormente, vamos a la orientación y a la coordinación. La práctica del fútbol americano y en general cualquier deporte implica algunas de las principales actividades para desarrollar la coordinación y la orientación con el entorno, que es correr, lanzar, atrapar, patear, etcétera, etcétera, etcétera. En conjunto con los ejercicios de coordinación antes mencionados. Posteriormente, y una vez que entrenamos la agilidad, la agilidad mental, ¿vale? vamos a los ejercicios de técnica de carrera. La técnica de carrera será, será definida como la acción de correr y se puede considerar como una actividad natural y cíclica. Ya que todos en edades tempranas pues aprendemos a caminar, empezamos a correr, ¿vale? sin embargo, no necesariamente tenemos la técnica correcta para hacerlo. Sin embargo, la mejora de la técnica en la ejecución nos llevará a una mejor respuesta motriz, lo que supone un aumento en la eficacia de la carrera y en una aplicación menor de un gasto, del gasto energético lo que se traduce en un mayor rendimiento. La coordinación en la técnica de carrera es un elemento esencial en la perfección de los movimientos que implica una acción conjunta del sistema nervioso sobre el conjunto co corporal, es decir, el braceo, el amortiguamiento de las piernas, el apoyo y el impulso en el pie, para alcanzar el, un objetivo motor correr con una técnica eficiente y eficaz. Los factores que determinan la coordinación de los niños, uno es la genética, dos es la edad, tres es la, el grado de fatiga, cuatro la tensión nerviosa, cinco el sentido de movimiento, seis la dirección del movimiento, Siete, la condición física y por último, el nivel de aprendizaje. Puntos de cocheo para la técnica de carrera. ¿Qué es en lo que tenemos que poner atención? ¿O ¿Okay? qué es en lo que nosotros nos fijamos? Recuerden, es fútbol americano, no es atletismo, pero a final de cuentas, al ser una disciplina multidisciplinaria... Necesitamos tener una correcta técnica de carrera. El primero sería mantener la cabeza derecha, erguida, con la mirada al frente. Los hombros tienen que estar relajados, el tronco sin mostrar rigidez, es decir, los hombros no arriba, no arqueados, el movimiento de brazos con una flexión ligeramente, las manos cerradas en puño, pero sin tensión. En el eje de la carrera coordinamos con los movimientos de las piernas alternados ya lo trabajamos en los ejercicios de coordinación mano derecha pie izquierdo mano izquierda etcétera 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 vale y el contacto inicial con el metatarso que es decir el amortiguamiento vale cómo tienen que pisar los niños punta talón punta talón vale y la soltura y una armonía general si nosotros no logramos que los niños cumplan con, esta, con estos puntos, tenemos que regresarnos al, al inicio. Tenemos que, tenemos que verificar en dónde está el problema. ¿Por qué no estamos haciéndolo de manera correcta? Ejercicios para desarrollar la técnica de carrera de niños. Tenemos ejercicios como el yogi, ¿vale? llamado skipping, los talones a los glúteos. La elevación de las piernas estiradas llamada cancán, los saltos verticales llamados tandem, las gacelas distancia y las carreras lanzadas. ¿Qué quiero decir con estas carreras lanzadas? No puedo poner yo a un niño a correr a máxima velocidad, no puedo correr, poner a un niño a correr a máxima velocidad al inicio de nuestra, de nuestra técnica de carrera, por eso debe de ser progresivo. Debe iniciar con un trote suave, después un trote un poco más rápido, tres cuartos de velocidad, perdón, media, media velocidad, tres cuartos, y por último, máxima velocidad. Es bien importante en esta parte recordar y hacer una, una reflexión. La velocidad está determinada por factores genéticos de los niños. No podemos en estas edades ponernos a querer desarrollar velocidad en los niños, ya que es una cuestión genética. Decía en algunos libros que si queremos que los niños sean veloces, pues tienen que volver a escoger a sus padres. ¿Vale? porque la, la carga genética es la que determina qué fibras musculares tiene el niño, si son mayormente fibras, fibras rápidas o son fibras lentas, de lenta contracción. Por último, y como, con, como conclusiones, el acondicionamiento físico a temprana edad dotará al niño de mejoras en su coordinación motriz. Aspectos que influyen directamente en el progreso de otros elementos cualitativos del movimiento, habilidades motrices básicas y específicas, el equilibrio, etcétera. Lo cual ayudará al desarrollo deportivo, haciéndolo más apto para realizar diversas actividades físicas a lo largo de su vida, dando inicio a su carrera deportiva en, una, en la disciplina de su elección. Es decir, nosotros somos el primer acercamiento al deporte. Y posteriormente los niños decidirán si quieren continuar con su carrera en el fútbol americano o quieren buscar en otras, en otras disciplinas. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho a la Dirección General de Deporte Universitario por la oportunidad de estar esta noche con ustedes. Agradezco al programa de Pumas, CU Fútbol Americano. También por la confianza y por el espacio que me brindaron. Muchas gracias y buenas noches.